Y bueno, continuemos con más información y ahora nos vamos al municipio de Tepoztlán, donde bueno, hace unos días el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capela, había informado sobre bueno, una serie de robos a turismo en este municipio, por lo que destacaba que era necesaria ya la integración del mando único en Tepoztlán. Sin embargo, el secretario municipal, Marcos de Mesa Noriega, señala que no es así, que no ha habido ningún reporte de robos hacia el turismo, que todo lo contrario, que se encuentra bien en cuestiones de seguridad. Señaló que en un tiempo donde estuvo instalado el mando único, no ya como el municipio como tal, pero cuando tuvo presencia el mando único, pues bueno, muchas personas se quejaban de esto, que por lo menos todos los días había más de 3 quejas, esto por abusos de autoridad, por extorsiones, por lo que están renuentes a adherirse a este plan de mando único. Esto pues por la misma queja de la ciudadanía, que no se siente ni segura ni a gusto con estos elementos policíacos. Esto es en Tepoztlán, y sobre todo que señaló que no se han registrado robos hacia el turismo, como lo han manifestado en este caso algunas autoridades estatales. También con un poco de información de Yautepec, pues bueno, resulta que el día de ayer Sergio Mujica, mejor conocido como El Candil, celebró sus 45 primaveras. Así es, ayer fue su cumpleaños y bueno, parece que recibió más de 3.000 gentes quienes decidieron acompañarlo en este festejo. Esto fue en el Salón Esmeralda y bueno, pues echó la casa por la ventana, ya que estuvieron el grupo de Linares, estuvo Mingo en Acapulco y estuvo la banda Acero, además de algunos ayudantes municipales y bueno, dirigentes municipales y el dirigente estatal del partido Morena. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas, porque pues parece que ya tiene competencia El Candil y ahora se suma, además de Jesús Arista, pues, en esto recordemos, para la candidatura a la presidencia de Yautepec, pues ya no nada más tiene competencia con Jesús Arista, sino que también se sumó el contador Enrique Romero Mena, quien bueno, al igual que El Candil, solicitó hacer un sondeo y quien también señaló sentirse con mucho apoyo de la ciudadanía y bueno, estar seguro de lograr en primer lugar tener la candidatura por parte del partido Morena y bueno, ya en segundo lugar pues aspirar a realmente ocupar este cargo, ¿no? Esto entre más información. Y bueno, hace rato les comentaba de información del diputado Isaac Pimentel Rivas, quien presentó un punto para que las autoridades informen datos de la deuda pública. Así es, el diputado priista Isaac Pimentel presentó el día de ayer una iniciativa que busca que los gobiernos locales y los organismos públicos descentralizados beneficiados con un decreto de contratación de deuda pública tengan la obligación de informar al Congreso las condiciones de contratación, el desarrollo de los proyectos y la ejecución de los recursos públicos, así como el cumplimiento en los planes de austeridad y responsabilidad en el ejercicio del gasto. En sesión ordinaria, el legislador presentó ante el Pleno Parlamentario su iniciativa con proyecto de decreto, que bueno, con la propuesta de que se adiciona en el artículo 4 un texto para establecer que deben ser públicos todos los datos e información que guarden relación con la deuda contratada por el gobierno del Estado de Morelos, municipios y organismos públicos descentralizados. Bueno, también hablando de cumpleaños y de personajes aquí en el Congreso, pues bueno, el próximo 15 de octubre quien también estará celebrando su cumpleaños es el diputado Raúl Tadeo Nava, así que pues le enviamos una felicitación temprana y bueno, ya esperemos ahí cómo lo va a estar festejando. Esto ha sido todo por el día de hoy de la información, los esperamos el día de mañana que continúen con nosotros y bueno, las noticias al momento que suceden. Oh, my God.